De que este es el concurso más, que tiene más relevancia, más importancia. De partida lo organiza el Consejo de la Cultura, se hace en una región, y sobre todo me da la impresión de que están llegando toda la generación joven de compositores. Eso creo que es lo más relevante. Creo que la generación que diríamos que más experiencia o compositores consagrados no están participando, me parece una muy buena medida, porque están dejando que sean los jóvenes los que lleguen al concurso y se den a conocer, que yo creo que esa es la finalidad del concurso también. En honor, en homenaje, en recuerdo y reconocimiento de Luis Advi es que nace este certamen, que ya va en su versión número 12, desde hace algunos años realizándose en la región de Coquimbo, y que nosotros consideramos que es demasiado relevante porque es uno de los pocos certámenes en nuestro país que conjuga a los tres géneros musicales, al folclore, a la música popular y a la música docta, además en un ámbito que muchos podrían verlo como competencia, pero yo lo llamo un encuentro donde se invita a crear, y eso es muy importante porque acá lo que concursa o lo que se encuentra son obras originales. Entonces yo creo que ese rol de compositor, de creador de Luis Advi hoy se releva, justamente motivando para que los chilenos estos tres géneros musicales creen en un hombre que, como te digo, más que crear obras musicales, fue también el creador de obras que fueron fundamentales y que siguen siendo fundamentales en lo legislativo y en lo cultural para nuestro país. Primero, la iniciativa de que se haga en región. Me encuentro que es muy importante para la difusión de la música chilena. O sea, primero partir porque el concurso es una tremenda posibilidad para nosotros los creadores, tanto del género clásico, folclórico, popular, para poder mostrar nuestra música en Chile, que generalmente nunca nos toman mucho en cuenta. Y me siento muy feliz porque aporta como a mi carrera como compositor y me emociona mucho para poder seguir progresando y seguir creando para el público que tanto necesita la música en la vida. Creo que es importantísimo a nivel nacional porque se destacan jóvenes, talentos, o sea, se dan a conocer los compositores. O sea, a mí me pasó como jurado que encontré que el nivel estaba súper alto y no conocía a casi nadie de los que participaban. Y me sorprendí del nivel. Sirve mucho para aprender, sobre todo con los músicos. La interacción con la orquesta es vital, porque la experiencia que ellos tienen tocando repertorio clásico es muy importante, entonces la retribución que nos pueden dar es enorme. Y también conocer el trabajo de otros compositores, y ahí uno va compartiendo mucha información. Entonces es vital para nosotros como compositores más jóvenes ir aprendiendo lo más posible. Soy el director de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, que es la orquesta que año a año tiene a cargo la interpretación de las obras finalistas del
la sección clásica del concurso Luis Atvis. Y para nosotros como agrupación es siempre no solo un honor, sino que además un placer participar de este concurso, que obviamente es uno de los concursos más importantes de composición en Chile y que año a año da el espacio a que la creación nacional se vea por pocas veces recompensada dentro del marco de un concurso abierto a distintos compositores y juzgados por un jurado siempre lo más imparcial posible, ¿no? Yo he compartido con distintos músicos en distintas categorías, entonces me he llenado de información muy valiosa que me va a servir para más adelante, para hacer trabajos mejores, o sea, mejorar en la parte técnica, porque la parte creativa yo sé que la tengo, la parte de imaginación que es importante en esto, y la paciencia también la tengo, así que ahora nada, a darle más para seguir aprendiendo. La próxima última obra de la familia.